que fue Dios quien te puso en mi camino. Amor real, tan especial, que cada día junto a ti se aumentará. Yo te amo, hoy prometo hacerte fiel hasta el final. Seremos uno en los ojos de Jehová. Yo te amo, hoy prometo mientras pueda respirar, que mi amor por ti nunca se acabará. Y las manos del Señor nos sostendrán. Llegaste a mí, soy feliz. No cabe duda que Él te hizo para mí. Nuestro amor quiero entregar y presentarlo ante el Padre Celestial. Manos del Señor nos sostendrán. Yo te amo, hoy prometo hacerte fiel. Seremos uno en los ojos de Jehová. Yo te amo, hoy prometo mientras pueda respirar, que mi amor por ti nunca se acabará. Y las manos del Señor nos sostendrán.
la misma de ayer, a la que no supe amar y no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Y al final, lo nuestro fue tan solo un amor de madrugada.
gracias. Y eso, ¿no?
Nada de chile. Ay, este chino. ¿Dónde están las tres? Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salvador y Ana Laura, la iglesia participa de su alegría y los recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Muy bien, vamos a pasar. Por mí.
En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa, o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal, póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tus casas. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra, que juro darte a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas, que tú has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor, que te sacó de la esclavitud de Egipto. El Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Para afirmar. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor en mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, sea bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor con tu elegido. Yo te amo. Aleluya.
marche bien, todo salga bien, hay que hacerlo con fe. ¿Sí? Hay que hacerlo con fe, ¿sí? Si yo voy a comenzar un trabajo, ¿sí? Tengo que ponerle mucho empeño, mucho esfuerzo. Y eso es la fe, hermanos, ¿sí? Y un claro ejemplo, pues es en este día, ¿no? En que Salvador y Ana Laura, ¿sí? Quieren vivir su vida matrimonial con fe, ¿sí? Y al hacerlo con fe, ¿sí? Su vida matrimonial va a marchar bien, ¿sí? Por eso, hermanos, en nuestra vida muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces el mal entra en nuestra vida cuando no tenemos fe, hermanos, ¿sí? Por eso Jesús mismo lo dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿cómo es el granito de mostaza? Pequeñito, ¿sí? Dice Jesús, le dirían a ese monte, a ese cerro, trasládate de aquí para allá, y lo haría, ¿sí? Jesús nos está recordando que nuestra vida, y toda acción de nuestra vida, debe estar iluminada por la fe, ¿sí? Si no hay fe, hermanos, y si no tenemos fe, ¿sí? Por eso nuestra vida muchas veces fracasa, muchas veces, ¿sí? Cuando comenzamos un trabajo, cuando comenzamos una labor, cuando no hay esa fe, ¿sí? Cuando yo no pongo fe en ese trabajo en el que yo me voy a dedicar, pues obviamente va a haber muchas cosas, ¿sí? Obviamente no va a marchar bien, ¿sí? Y hoy Jesús a eso nos recuerda, hermanos, ¿sí? Nuestra vida, ¿sí? Debe de estar iluminada, guiada por la fe en Dios, ¿vale? Hay que poner nuestra fe en Dios, hermanos, ¿sí? Si no ponemos nuestra fe en Dios, ¿sí? Pues nuestra vida muchas veces no va a tener sentido, ¿sale? Y hoy, ¿sí? De manera especial, Salvador y Ana Laura, pues vienen a pedirle a Dios, ¿sí? Que engrandezca, que ensanche, que ilumine, ¿sí? Su fe, ¿sí? Por medio del sacramento del matrimonio, ¿sí? Ellos lo que piden a Dios es eso, ¿sí? ¿Sí? Que su vida, ¿sí? Su vida matrimonial, su vida familiar, ¿sí? Será determinada por la fe en Dios, ¿vale? Pues vamos a pedirle a todos los hermanos, ¿sí? A Dios, ¿sí? Que cada cosa que hagamos en nuestra vida, con fe, ¿vale? Lo hagamos con fe, ¿sí? Con mucha fe, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha esmero, constancia, todo eso. Eso es lo que involucra la fe, ¿sale? Pero si yo tengo esfuerzo, esmero, sacrificio en mi vida, pues obviamente la fe se me va a apagar, ¿sale? O sea, los ánimos estarán por los suelos, ¿sí? Y qué mejor manera, ¿sí? Como Jesús nos los dice, ¿no? Y los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, nosotros, se los dice, ¿sí? Por falta de fe, ¿sí? Porque no tienen, sí, fe, ¿sí? Bueno, pues hermanos, pues ahí está el mensaje, ¿sí? De la palabra, del mensaje de Jesús, ¿sale? Aquella cosa que yo quiero que salga bien, marche bien, tengo que ponerle fe, ¿sale? Porque si no, puede marchar, tal vez bien, pero a la larga, pues podemos fracasar, ¿sale? Pues vamos a pedirle, sí, al Señor Jesús, sí, que hoy que comienzan esta vida matrimonial de Salvador y Ana Laura, con su familia, su hogar, su trabajo, que se vea, sí, iluminado, guiado por la fe
la fe también se va apagando, ¿sí? Es como ¿sí? La velita, ¿no? Esa vela, ¿sí? Que es la fe de Dios puesta en nuestra vida. Y si nosotros no lo cuidamos, pues también esa velita se va apagando, 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 hasta que el mal ¿sí? viene y nos roba, nos lleva por otro lado, por otro rumbo, ¿sale? Pues vamos a pedirle a Dios que nos ilumine con su fe, con su gracia, con su bendición en nuestra vida. Y todo lo que hagamos, hermanos, en nuestra vida, y cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, siempre cosa buena, ¿sí? Lo hagamos con mucha fe, con mucha devoción, con mucha alegría. Que así sea. Vamos ahora a comenzar con el rito del sacramento de la confirmación, ¿sale? Antes de que Ana Laura reciba el sacramento del matrimonio, ella primero va a hacer su confirmación. Vamos ahora a comenzar con el rito del sacramento de la confirmación. Ana Laura, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueves personalmente la profesión de fe que tus papás y tus padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de tu bautismo, y renuncies a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Yo te pregunto, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy se te va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Crees en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Ana Laura, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por esta hija suya, que renació ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ella al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu la fortalezca con la abundancia de sus dones, la consagre con su unción espiritual y haga de ella imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha hecho nacer de nuevo, que has hecho nacer de nuevo a esta hija tuya por medio del agua y del Espíritu Santo, librándola del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ella al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ana Laura, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Vamos ahora a comenzar con el rito del sacramento del matrimonio de Salvador y Ana Laura.
Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarde mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Sí, dejo libre. Salvador y Ana Laura, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro del matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Salvador, te acepto, escojo a ti, Ana Laura, como mi esposa, y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte en todos los días de mi vida. Yo, Ana Laura, te acepto a ti, Salvador, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Ahora, vamos a hacer la bendición de los anillos y las arras. Los anillos que simbolizan la fidelidad que va a persistir, vivir Salvador y Ana Laura. Las arras que simbolizan la ayuda mutua que se van a tener en su vida matrimonial. Oremos, bendice Señor a estos hijos tuyos, Salvador y Ana Laura, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que simbolizan la fidelidad mutua que se van a tener a lo largo de toda su vida matrimonial, Salvador y Ana Laura. Sí, sí, sí. Ya lo dejaré, por favor. Santo.
Ana Laura, recibe este anillo como signo de amor y de que siempre te será fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salvador, yo las recibo como ofrenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Vamos todos juntos, hermanos, a darle un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Ahora vamos a hacer el bautizo del niño Rafael Emanuel, el bautizo que él hoy va a recibir. El rito del sacramento del bautismo de Rafael Emanuel. Yo les pregunto a ustedes, papás y padrinos que piden el bautismo para este niño, deben darse cuenta de que contrae la obligación de educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contrae? Sí, nos damos cuenta. Gael Manuel, la comunidad cristiana te recibe a ti con gran alegría. En nombre de ella yo te mando por la señal de la cruz y ustedes, papás y padrinos, hagan también sobre él la señal de la cruz. Vamos, mamá. En la frente. Quítale la mano. Vamos ahora a hacer la primera unción, la unción prebautismal o la unción del exorcismo aquí en el pecho de Rafael Emanuel.
Gael Emanuel, que la fuerza de Cristo te fortalezca a lo largo de toda tu vida por los hijos de Jesús. Vamos ahora a hacer la bendición del agua con que va a ser bautizado Gael Emanuel. Te bendecimos, Padre, y de bondad, porque has hecho brotar en nosotros la nueva vida de hijos tuyos, que emana de la fuente bautismal. Y por el agua y el Espíritu Santo unes en un solo pueblo a todos los que son bautizados en tu Hijo Jesucristo, que nos haces libres por el Espíritu de tu amor, que infundes en nuestros corazones para que gocemos de tu paz, que eliges a los bautizados para que anuncien alegremente el Evangelio de Cristo en todas las naciones. Dígnate ahora bendecir esta agua con la que va a ser bautizado este Hijo tuyo, a quien has llamado al Padre espiritual que da la nueva vida a la fe de tu Iglesia para que viva eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que Gael Emanuel reciba el sacramento del bautismo, conviene que sus papás, sus padrinos, que hoy lo acompañan en su bautizo, hagan esta renuncia: renuncia al mal, al pecado, renuncia a todo lo que nos aparta de Dios, a todo aquello que nos aleja de Dios, ¿sí? Y aceptar con fe y con alegría, ¿sí?, la fe de Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que va a ser bendecido, iluminado, guiado en toda la vida cristiana católica de Gael Emanuel. Por eso yo les pregunto a ustedes, papás y padrinos, sobre su intención. Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen que Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creo. ¿Creen que Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos probamos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La conchita y la toallita, por favor. Amén. Muy bien. Sí. Si gusta, puede dejarlo. Gael Emanuel, yo te bautizo en el nombre del Padre, Thank you.
¿Cuántos años tiene? ¿Un año? ¿Dos años? No te vas a bañar muchas veces. Estás echando. La luz de Cristo, luz que ilumina nuestra vida, luz que ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que esta luz también esté siempre presente en la vida católica cristiana, si de nadie en la fe. Ante Dios, ante nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús los bendiga, los acompañe siempre en toda su vida matrimonial, que ellos sepan guiar, convivir, ¿sí?, con la ayuda, con la bendición de Dios en su vida, en su trabajo, en su hogar, en su familia. Que sepan que Dios siempre los acompaña, los bendice y los guía. Y que ellos con su amor, sí, que siempre manifiesten este amor a lo largo de toda su vida. Roguemos al Señor. Y todo esto te lo pedimos. Gracias.
estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Hombre, Gracias.
Ahora y Ana Laura, ahora que han recibido el sacramento del matrimonio, en esta Santa Misa se recita una oración especial para ustedes, ¿sí? Les voy a pedir, ¿sí?, que se hinquen, por favor, para recibir esta bendición especial dedicada a los matrimonios, a los nuevos esposos. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que completado con el sacramento, en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Salvador y Ana Laura, tu mano amorosa, e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor y que, siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Ana Laura, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su amabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo Salvador, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por vez primera como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial, por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Thank you.
La comunión de los santos que hemos recibido, Señor, nos abre y nos convierte en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que Cristo sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Démosles un nuevo fuerte aplauso a los nuevos expositores. Thank you.
мой проклят, който кричит, но я не тръгна, но ай да го нагънаша на ланч. Не мога вече тъга и да бъде да мине някъде. Скои проблем. Thank you.
Nuevo y lo hice. Igual, igualito me bailó con un cansado. Los dos esperaron. ¿Ah, sí? Sí. Cuando me Thank you.
un aplauso. Público, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Y un fuerte aplauso para Ana Laura y Salvador. Un caluroso aplauso para los hoy esposados que nos hicieron el honor de invitarnos. Y también tenemos el honor de estar con ellos. Muchas gracias. Muy buenas tardes aquí con el grupo Conjunto Típico. Y Chontaque, claro, para quienes gusten empezar con el baile al son y al compás de este grupo de Asunción Cacalotepec y sus agencias. Ahí estamos para servirle a cada uno de ustedes y vienen las melodías de su repertorio, de estos amigos, en honor a los recién casados, Ana Laura y Salvador. Thank you.
suena el sondaca. Y ahí está, hay más, claro que sí. Todavía no se vayan a sentar, invitamos, invitamos a los que ya, a los que ya comieron, a los que ya recibieron su sagrado alimento, para que pasen a bailar. La pista es para todos y todas. Claro que sí, señores. Amigos y amigas, familiares de los móviles de los recién casados, pero pásenle, pásenle. Señoras, también ya hayan recibido su sagrado alimento, para que en estos momentos pasen a disfrutar las últimas melodías de Itzhundaque, con las cuerdas especiales de Asunción de la Región y sus agencias. Ahí está Itzhundaque en la boda de Salvador y Ana Laura, aquí en Cerro Moneda. Bonito ambiente aquí en la casa de la familia, la nueva familia.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.